Ricardo, una alegría inmensa y se le nota en el rostro, ¿no? Sí, la verdad que una alegría inmensa. Hoy quiero festejar junto a toda la gente que los ha apoyado en todos estos casi 8 días. Hoy es un día de festejo, es una felicidad, porque soy el papá de la mamá. Es duro, pero hoy quiero festejar. ¿Qué significa Gianluca para usted? Y hoy era todo, o sea, vivíamos el uno para el otro. Si bien alrededor nuestro está mi hija que lo estamos criando, un montón de gente, y todos los medios donde se movía él, o sea, iba a la escuela de verano, jugaba al fútbol, tiene un chico bastante carismático que no pasaba desapercibido, o sea que en un montón de lados donde teníamos, ya el pueblo conocía nuestra historia y que, ¿cómo es? Y que fue, digamos, una semana bastante dura, difícil, porque más allá de ser su nieto, con el cual usted está criando, también estaba de por medio su hija, ¿no? Sí, por eso era difícil, o sea, en los medios cuando me preguntaban por qué me habían dado Gianluca, tenía que decir la verdad, pero esa verdad por dentro me dolió un montón, sí. Porque era mi hija, estaba hablando mal de mi hija, y hoy lamentablemente está detenida, peor todavía. Cuando vi una imagen de ellos detenido, casi me muero, o sea, porque hoy es la felicidad de Gianluca, y quiero dedicarle toda mi fuerza cuando lo tengamos ahora, que creo que el día miércoles me dijeron que vamos a tener un acercamiento. Bueno, hoy fue a través de una videollamada que pudimos hablar un rato y me dio la tranquilidad que es el mismo cara dura de siempre. ¿Lo notó bien entonces? Sí, gracias a Dios lo noté bien. ¿Él no está enterado de todo lo que está pasando? ¿Sí? No, porque no expresó a los padres. Lo que sí le expresó a la señora donde los tienen ahí parando a él. Y digo él y otros más, porque cuando hablábamos se veía que otros chicos estaban jugando atrás de él. Le preguntó si era una cárcel, porque la señora no lo dejaban salir afuera. Dice, ¿esto es una cárcel? No, dice, acá pueden estar, dice, pero tienen que estar resguardados adentro porque hay mucha gente afuera. Así que, pero no, de los padres no. O sea, no me dijo nada y yo no le... Está bien. ¿El proceso ahora para que venga tiene que hacer algún tipo legal, algunos papeles para que llegue o no? No, o sea, lo está manejando algo de la niñez de la provincia. Que después me van a citar el día que esté Gianluca, ahí sí vamos a empezar todos los papeles para, inclusive hasta para pedir la tenencia permanente ahora. Claro, y ha compartido de todo, porque hay fotos en bicicleta, en eventos con Gianluca, que ha compartido todo en estos años. No, a todo, porque yo, por decir algo, el gauchito es la primera vez que no voy al gauchito, y estos 2 años, 3 que estuvo conmigo, como él, lo compartimos. Era un evento que le gustaba a él, le gustaba a todos, de los más grandes, siempre lo compartía, y le gustaba a todos. Este año, gracias a Dios y gracias al fútbol, conoció y conocimos un montón de lugares, y así que no, él estaba re feliz, está re feliz. O sea, hoy él es feliz en su vida, donde le toque estar, está feliz. Hoy lo vi feliz y eso también reconforta el alma. El hecho de que hoy Gianluca, bueno, esté ya a pocos días de regresar a Montemahía, a volver a su vida normal, si claro, se quiere, ¿no? Como yo decía estos días. Sí, le está faltando el abuelo, la tía, la gente que está alrededor de él, los amiguitos. Pidió hoy que si podíamos, que quede, si lo habían ido a buscar los amiguitos. Bueno, le dijimos que sí, bueno, y si quiere hablar con los amiguitos. Después que terminamos voy a hablar, la señora que los atendió me dijo sería conveniente que no. Pero bueno, mañana le decimos algo, que los amiguitos no pudieron ir o alguna cosa, porque mañana tenemos, o sea, no sé si pactada, pero sí, mañana me van a volver a hacer hablar con él. Así que quería hablar con los amiguitos, que bueno, le van a decir que no. ¿Cómo ha sido la relación con ustedes durante todo este proceso de estos días, con las autoridades, con la gente que tenía que encargarse de buscarlo, ¿no? Muy buena, yo quiero destacar eso, porque a veces uno... O sea, el primero que cae en todo esto es la policía. Uh-huh. Es decir, no se mueven, no actúan, no. O sea, que inclusive nosotros creímos mucho en el comisario Libra y que le estoy agradecido porque los explicaba lo que los podías explicar. El primer día me explica a mí como lo verdadero y yo a los 10 minutos hice un desastre. Que después, bueno, gracias a Dios, toda esa difusión dio que alguien los viera.
toda la difusión de la prensa dio para que más gente supiera de Gianluca. Pero bueno, después no me podían decir todo lo que estaba pasando para no entorpecer la búsqueda. ¿Está ansioso porque llegue lo antes posible? Sí, seguro que sí, yo creí que iba a ser hoy, pero después lamentablemente los tiempos son otros, estamos a 1000 kilómetros de donde lo encontraron, así que bueno, la ansiedad va por dentro, pero es otra ansiedad, gracias a Dios. De tranquilidad y alegría. Sí, seguro, hoy de tranquilidad y alegría. Muchísimas gracias y que siga disfrutando junto a la familia y los amigos. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que los apoyó siempre y este momento más todavía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.